La región apuesta por exportar sus productos y servicios y por ello el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, junto con el Gobierno regional, aprueban el Plan Estratégico de Externalización con vigencia hasta 2020. Forma parte de los numerosos acuerdos por el Pacto por la Recuperación Económica y Social de la región, un plan que pretende adaptarse a las necesidades particulares de cada empresa dirigidos al sector agroalimentario, al industrial, al sector de bienes de consumo y al turismo. Vamos a favorecer y fomentar la ganancia de tamaño mediante la cooperación empresarial, que es muy necesaria para la apertura a mercados internacionales. Vamos a trabajar también en la mejora y en la cualificación de técnicos y especialistas en comercio internacional en nuestra región, que es también muy necesario. Eso acompañado de una buena formación, tanto para los mandos directivos como para los técnicos en internacionalización. Y, en definitiva, vamos a incorporar de una manera transversal a todos los grandes sectores a los que he hecho mención anteriormente el uso de las TICs. Entre los principales objetivos, incrementar el porcentaje del sector exterior y el PIB de la región. Actualmente, Castilla-La Mancha tiene un grado de apertura al exterior del 34%, mientras que el de España es del 48%. La región crece a un ritmo acelerado, 10 puntos de media en los últimos 10 años. Otro de los objetivos, incrementar el número de empresas exportadoras y mejorar la captación de inversión extranjera. Pasarían por llegar a tener 7.000 empresas exportadoras, como decía, en la actualidad estamos en 5.000, queremos terminar en el año 2020 con 7.000 empresas exportadoras y queremos también incrementar notablemente las exportaciones de nuestra región. En la actualidad estamos en 6.000 millones de euros y querríamos llegar a 9.000 millones de euros en el año 2020. Castilla-La Mancha pondrá además en práctica dos iniciativas. La primera, la presidencia del Consejo Interterritorial de Externalización a nivel nacional en los próximos 6 meses. Y por otra parte, la participación en la primera Feria Internacional de Externalización, que será en septiembre en Ciudad Real.